Personas desempleadas de Antequera ocupan una parcela para crear una huerta social. La idea nace de la plataforma del 15M de la localidad cuya representante, Margarita Conde, ha asegurado que han tenido que tomar esta medida de desobediencia civil ante la pasividad del ayuntamiento para poner en marcha el proyecto. Mira, esto iría destinado a, la, a los parados de larga duración, con cargas familiares. Eh, algunos incluso ya tenemos que tener en cuenta que ya no tienen ningún tipo de ayuda. Y en principio sería eso. Ellos tienen claro, y además aquí se han hecho unos estatutos y ellos tienen claro de que en el momento que encuentren un trabajo, el cachito de terreno que estén labrando, tienen que dejarlo para otra persona que esté necesitada y que esté en la misma situación que ellos estaban. En total, esta mañana han ocupado 4.000 metros de terreno que han dividido en 40 zonas de cultivo que coordinarán 40 familias cuyos miembros son parados de larga duración con hijos. En un principio, sembrarán cultivos de secano para no tener que depender de un suministro de agua que no tienen y serán ellos mismos, junto con los miembros de la plataforma, los que costearán las semillas, dos mulas mecánicas y la pasada del tractor. Miguel, uno de los integrantes de la plataforma, ha calculado que si la siembra se realiza en este mes, para agosto podrán tener la primera producción. Aquí queremos sembrar de todo, aquí se puede sembrar de todo. Aquí se puede sembrar habas, se puede sembrar cachofa, se puede sembrar ensaladas, se puede sembrar patatas, se puede sembrar de todo. Lo que pasa es que, claro, el clima este, pues cada uno tiene su tiempo, que por eso es por lo que tenemos más bulla. Nosotros, claro, nosotros le, decimos, o le pedimos al ayuntamiento que nos... Eh, ...facilite un poco esto y que nos lo adelante... ...y ellos parece ser que como están tan tranquilos... ...detrás de sus sillones y detrás de sus mesas... ...y no les faltan los dineros ni les falta la comida... ...pues no se preocupan mucho... ...la verdad es que no se preocupan mucho... ...y entonces si ellos no se preocupan... ...nosotros somos los afectados... ...y somos los que nos tenemos que preocupar". El 15 mediante que era lleva trabajando en el proyecto desde hace varios meses. Lo presentó al ayuntamiento en septiembre y trabajan con el responsable de medio ambiente, Juan Álvarez, desde hace un mes y medio. Una idea que el consistorio vio con buenos ojos, pero han dicho para ponerlo en marcha en un plazo de tiempo más largo, para que se cumpla con todos los requisitos. Precisamente el responsable municipal Juan Álvarez ha apuntado a que hay que hacer una ordenanza y un proyecto, además de pensar qué zona es la más idónea para este tipo de huerto. De este modo, el edil ha dicho que si la plataforma se descuadra con esta opción, el ayuntamiento seguirá con el proyecto. Ya han visto cinco zonas posibles con acceso de agua y demás necesidades, que además supondría una adaptación del modelo de huertos ecológicos para mayores que ya se ha puesto en marcha en la ciudad. Así la idea es que asuntos sociales de la concesión de esta zona de cultivo a familias necesitadas. Por su parte, el edil de obra José Ramón Carmona ha advertido que los terrenos ocupados son privados y no municipales. Precisamente el propietario de la parcela ha denunciado ante la Guardia Civil la ocupación por parte de la plataforma del 15M de sus terrenos. Así, agentes de la Benemérita se personaron en la zona pasada a las 12 y media del mediodía, informando de que debían desalojar el lugar. Ante la sorpresa de la plataforma, que creía que era una parcela municipal, los integrantes del 15M consiguieron ponerse en contacto con el dueño de los terrenos, que se ofreció a hablar con ellos. Bueno, pues esto es un proyecto que, que es una iniciativa del, del 15M, ...CM uh -huh. que lleva ya largo, hace años que se que se propuso. Y el, hace poco tiempo, ahora un par de meses, lo volvimos a, a poner en marcha. Bueno, me equivoco. El verano pasado ya tuvimos una reunión con un concejal. Como ha dicho Miguel, nos equivocamos de concejal, fuimos a asuntos sociales y ahora se lo hemos planteado ahora un par de meses... al concejal de Medio Ambiente, que es el que realmente tiene que llevar el, el tema. ¿no? Uh -huh. Le propusimos el proyecto, eh, le encantó. Eh, le gustó mucho. Mm, nos dijo en la primera reunión que tenía que comentarlo con otros concejales, con el alcalde. Y en una siguiente reunión que volvimos a tener con él, nos dijo que eh, el, tanto los otros concejales que se tendrían que implicar en el proyecto como el propio alcalde les pareció un proyecto muy, muy bonito. Pero que iba para largo, mm, cosa que nosotros no entendemos muy bien puesto que para plantar dos cebollas y tres ajos no se necesita esperar hasta, hasta agosto-septiembre. ¿no? Desde la plataforma aseguran que quieren que los terrenos los ceda el ayuntamiento, no ningún particular. Así que mañana se concentrarán a las 10 en las puertas del consistorio para que el alcalde o el edil responsable les dé una solución y un nuevo sitio para sembrar. Si no, han asegurado ocuparán otra parcela que sí sea municipal.